Hello, good evening. Good night. Voy para el siguiente. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Very good, teacher. Now call me the Corporation English. Okay, what happened? Sí, para preguntarme que por qué no, que ayer como a las 10 para la, no, un cuarto a las 10 se fue la luz y yo no me pude conectar Oh. aquí. Entonces, para preguntarme si ahora me iba a conectar, yo les dije que sí. That's great. Excellent. Oh my goodness. Eso quiere decir que están poniendo Están pendientes, ¿está bien? sí, ajá, están Sí, pendientes de eso. es bien bueno eso, lo motiva a uno también. Sí, correcto, sí. Eso da. O sea, no estamos solo así, ah, pues si se conectan buenos y no también. No, Sí, that's good. no. Y cuando uno mantiene la cámara apagada, teacher, también sale reflejado. Sí. Ah, ¿cuánto tiempo uno la mantiene encendida y cuánto tiempo uno la mantiene así apagada? Sí, correcto, sí. Sí, ¿cómo es que? El problema es que cuando Insafor hace como auditorías y ve que todas las cámaras están apagadas, entonces a los que tienen la cámara apagada los toma como ausentes. Por eso siempre se recomienda cámaras on. Si va a estar conectado, ten las Sí. cámaras on. Sí. Sí. Ok, very good, excelente. Ayer estuvimos hablando acerca de siempre de las compañías y de cómo las compañías son parte de una industry y la industry como es parte de un sector, ¿verdad? El sector dijimos que era en la parte económica, ¿ya? Sí. A la cual pertenecen muchas industries. Esto es lo que vimos ayer. De ¿Alguna hecho, palabra? sí, de hecho, así la tarea que usted dejó, eso es lo que yo puse, solo que no lo pude traducir, no me dio tiempo. No, Ayer no me no, dio pero tiempo de traducirla y ahora ahorita lo tampoco. traduce, por eso no hay problema. Ahorita, Ah, cuando esté no, hablando, teacher. ahorita Así no. no, ahorita lo traduce, ahorita que esté hablando, lo traduce, no hay ningún problema. Good evening. Good evening, Jessica. How are you today? I am happy, teacher.
Happy, very happy, very good. Be happy because my son is finishes the read book. Your son finished reading the book. Yes, it's the first book in your life, in their life. In his life. In his life. Yes. Oh my goodness, that's the very teacher says great. Congratulations. Yes, he should be congratulated and you should give him an ice cream. Yes. Ah, in the weekend. Sí, un ice cream, decirle, okay, aquí está su ice cream for the first book. Yes. So cuando sean dos books, dígale, dos ice cream. Tres books, tres ice cream. Y hasta ahí vamos a llegar, dígale, porque si no, vamos. Yeah, tres ice cream. Very good, excelente. And how old is he? And he has 5 years. He is 5 years. 5 years old. Yes. Oh my goodness, he's a big boy now. Yes. Jesus Christ. I am happy for my son. When I was 5 years old, I think, no, I couldn't read. I couldn't read. No podía leer cuando tenía 5 años. Yo tampoco, yo aprendí quizá a los 6 y ya cuando aprendí a leer, mi abuela, me recuerdo que no podía leer ella, entonces ya ella me ponía a leer el periódico. Entonces, ya así fui como aprendiendo más todavía, ¿verdad? Con la ayuda, sí, y el apoyo de ella. Eso era ya la vida real. Sí, la vida real. Pero me da gusto escucharlo. Vi que Kelly estaba inspirada. Perdón por robarle la concentración. No, okay. Kelly siempre está inspirada. Ah. Sí. No, lo que pasa es que me ha agarrado en curva porque no traducí lo de la tarea y ahorita estoy inventando las palabras de cómo se podría decir. Okay. Okay, very good, excelente. Tamara, how are you today? ¿Me escuchan? Yo no escuché, yes. No sé si los demás escucharon. No, otra vez. Hoy sí. Sí, hoy sí. Sí, hoy sí. Yes. I have a day very busy. Busy. Busy es cuando dice uno, you're too busy. Busy es como mandún. Busy es ocupado. También tuve un día donde me mandaron mucho. Ah, okay, pero, okay. Sí, bastante ocupado. Estamos en cierre de mes. Entonces hay que correr con muchas cosas. Busy and bossy. Busy and bossy, yes. Yeah, very good. Oh my goodness, I'm sorry to hear that. A veces se siente uno, no se siente bien cuando lo manda mucho. Sí, pero ni modo, hay que cumplir con ciertos requerimientos de todo lo que estamos corriendo por el cierre y que ni modo, hay que salir. Ese closing está matando a muchos, ¿verdad? Esos cierres ahorita. Sí. Y luego lo sí. Que ponen de los traffic, que ya mandaron las tres multas que van a poner. Así es que, hoy anduve, hoy fui, tenía una cita y fui allá al hospital. Y oiga, ¿cómo maneja la gente? Es que en realidad tiene una forma de manejar que no sé cómo le dieron la licencia, no sé. Pero esos semáforos inteligentes... ya los había visto en Estados Unidos y hace como 30 años se vieron esos semáforos y las cámaras, todo eso ya estoy acostumbrado a eso y así manejo yo, o sea, con ese cuidado de que cuando el semáforo está en amarillo yo me detengo porque ese es señal de que, o sea, precaución, sí. Y si el semáforo se pone en rojo a mitad del camino, ya le toma la cámara, le toma la foto. Entonces ya todo eso es la cebra, ya sé que no tengo que estacionarme ahí en la cebra, que la gente tengo que darle el paso, todo eso de los... Y oiga, hoy yo me paré y no, los carros alrededor mío se iban, o sea, ellos querían cruzar el semáforo y el semáforo ya haciéndole así en amarillo
me pitaban, pi, 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 y yo, pues, no está viendo el semáforo. La gente pasaba en la cebra, yo me paraba, me pitaban, pi, 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 y le digo, mire, mire si está pasando la persona. O sea, es un caos que el gobierno, hoy sí el gobierno va a hacer mucho dinero Sí. con todas esas multas que va a poner. Va a ser bastante dinero. Sí. Tal vez así aprendemos a ordenarnos, teacher, porque la verdad que se ha perdido mucho el respeto al peatón y a los demás conductores. Yo creo que lo primero que tenemos que arreglar es, y a veces no meto problemas aquí, lo primero que tenemos que cambiar es el ministro de transporte. Eso es lo primero. Porque de ahí donde depende todo. Es como que cuando un hijo sale malcriado y afuera se comporta mal, lo primero que tenemos que educar es a los padres. Porque ahí es donde se Así agarra es. la educación, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Entonces ya de ahí lo demás ya es. En este caso, si todos los motoristas que andan afuera es porque les dieron la licencia sin haber estado capacitados para tener la licencia. Sí, la Sí, compraron o no sé cabal. yo qué sé yo, y les dieron la licencia y dijeron, vaya, aquí está. Y les hicieron un daño Sí. porque hoy ellos, no es que el motorista quiera hacer las cosas mal, sino que desconoce que las tiene que hacer así. Entonces Desconoce. no es, no es problema, no es problema Sí, cierto. de los que andan manejando, es problema del que no los educó bien para eso. Entonces, No los ese, educó, pero esa es mi así opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión, es opinión mía y eso es lo que haría yo para poder tener unas buenos motoristas, ¿sí? Porque no es culpa del motorista, sino del que les dio la licencia. Así es que con eso en mente, vamos a empezar sí. la clase hoy. Estaba hablando con Kelly, que ayer estuvimos hablando acerca de la industry y el sector, que la industria, industry es el conjunto de compañías que están relacionadas por medio de servicios y productos que ellos ofrecen, y el sector está relacionado, lleno de industrias, ¿ya? Y que es una parte económica, como ustedes dijeron ayer, que hay primarias, secundarias, terciarias, cuartarias y quintarias, ¿sí? Dependiendo de cómo ellos inyectan, ¿verdad?, a nuestra economía. Así es que, y las industrias, dentro de la industria hay diferentes áreas también. Por ejemplo, en el área de comida, tenemos diferentes, en la industria hay diferentes tipos de comida o suppliers que, o sea, inyectan a nuestro país de comida, sí, pero diferente, ¿verdad? Hay legumbres, hay comidas, hay cereales, hay carnes, diferentes partes de esa industria. Hoy vamos a ver más que todo, y también vimos la WH, ¿verdad? Que dijimos que esas eran para adquirir más información, no solamente yes y no, sino que más información, y nos dimos cuenta de que usamos todas las WH, las how, where, when, why, who, which, ¿ya? Que en el pasado solo las habíamos visto nomás encimita, ¿verdad? Solo encimita, este para aquello, pero ayer nos dimos cuenta que de una simple present, nosotros podemos aplicarle las 7 WH y ya podemos tener una conversación o adquirir información de la que nosotros queramos, ¿verdad? Ya si queremos información o lugares o tiempos o explicación de por qué las cosas o queremos saber un proceso también o el estado de una persona, podemos podernos informar acerca de eso. Y con solo usar la WH. Vimos la estructura de la WH también, y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta de eso, será un placer y puede contestarla, y si no, vamos a comenzar con la clase, que hoy la clase va a estar más enfocada en que ustedes participen. De eso se trata, que ustedes participen para que puedan ustedes a aplicar el conocimiento que están adquiriendo, ¿sí? Y también, antes de eso, también vamos a ver como un vocabulario acerca de networking. Que el networking para nosotros, cuando dicen networking,
lo relacionamos con computadoras, ¿verdad? Siempre que nos dicen, hey, network, entonces uno lo relaciona con computadoras, ¿no? Está hablando de computación, pero en realidad no estamos hablando de computación, sino estamos hablando de una red de conocimientos o una red de profesionales, ¿sí? Que nos sirven a nosotros para poder alcanzar ciertos objetivos. Entonces, cuando hablamos de network, vamos a proyectar la pantalla. Just a second. Entonces, cuando hablamos de network, hablamos de algo conectado entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, unas computadoras están conectadas unas con otras y con una computadora central. A eso le llamamos network, donde se comparten los recursos. En este caso, los recursos serían como almacenamiento, velocidad o aplicaciones. En el caso de que estemos usando como Microsoft Word, una computadora tiene la aplicación y las demás pueden usarla basado en esa computadora, que es la mainframe. Antes había mainframe, ahora ya no existe porque ya la tecnología ha cambiado, ¿sí? Ese es en el caso de si estamos hablando de una computadora, en el caso técnico. Pero si estamos hablando de personnel o personal, ¿sí? Hablamos nosotros de un conjunto de personas que están conectadas en sí, ya sea por profesión o por conocimientos. ¿Sí? En este caso, si hablamos nosotros de la rama de inglés, nosotros tenemos un network, ¿sí? Que estamos conectados por conocimiento. O sea, usted que conozca a una persona que habla inglés, ya usted se identifica y dice, oh, yo también estoy aprendiendo inglés. Oh, aquí está mi número de teléfono. En caso que tenga alguna pregunta o alguna duda de algún trabajo, tarea que le deje, me avisa para ver si nos podemos ayudar. Eso es networking, ¿sí? Ya no es solo network, sino que se llama networking. Yeah, networking. Esa es la palabra que se usa, networking. Cuando hablamos de networking, hablamos de una conexión entre personas, por ejemplo, dando conocimiento, o sea, compartiendo conocimientos, ¿sí? No recursos, sino que conocimiento, ¿sí? Y así es como nosotros adelantamos. Por ejemplo, si Jessica está en la industria de aduanas o de transporte o de embargos y todo eso, entonces ella al hablar inglés y se habla con otra persona que está en ese mismo rubro y una compañía norteamericana viene buscando personas que sepan de ese negocio y que sepan hablar inglés, entonces la otra persona le llama y le dice, Jessica, mira, fíjate que tengo este cliente que me habla puro inglés, vos sabés inglés, así que te lo voy a pasar. Ahí está networking, ¿sí? Ahí estamos networking, ahí estamos compartiendo recursos para un mismo fin, que el fin sería poder ofrecer nuestro servicio. Esto es networking. ¿Alguna pregunta de lo que es networking en el ámbito profesional? Ok. La otra es la palabra que tuvimos. ¿Perdón? No, teacher. Ok. La otra es la palabra que estuvimos aprendiendo ayer, que es personnel, ¿sí? Personnel y staff son dos palabras que nosotros usamos para dirigirnos al recurso humano de una compañía, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos staff, nos estamos refiriendo al personal de esa compañía, ¿sí? Eso, o sea, los empleados de esa compañía, eso le llamamos nosotros el personnel o el staff, ¿sí? Ahora, ¿cómo usamos esto? Personnel, cuando usamos personnel, por ley, nosotros la regla gramatical dice que después de la palabra personnel, tenemos que usar un verbo plural. No podemos usar otro plural. Entonces, por ejemplo, si decimos all
All of our personal. Todo nuestro personal, ¿verdad? All of our personal are well trained. Yeah. All of our personal are well trained. ¿Sí? Ahí estamos diciendo que todo nuestro personal está bien entrenado. ¿Sí? Estamos hablando de que todo nuestro personal está bien entrenado. All of our personal is are well trained. Si se fija, no usamos el verbo singular, sino que usamos el verbo plural. Pero en el caso de staff, si usted va a usar staff, entonces usted puede usar ya sea singular o plural verb. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo the staff, y quiero decir que ellos trabajan, puedo usar work, que es plural, o puedo usar works. ¿Sí? The staff works, pongamos 45 hours a week. ¿Sí? En este caso, fíjense que la palabra staff, aunque se está refiriendo igual a personal, ¿sí? Igual a los empleados, pero tenemos esa ventaja que si yo me equivoco en el verbo, o sea, puedo ponerlo work o puedo ponerlo work, ¿sí? Porque el work sería usado para plural. They work o we work, ¿sí? Y work sería aplicado al singular, third person singular. She works, he works, o it works. ¿Sí? Entonces, en este caso, estaríamos usando el verbo plural o el verbo singular. Esta es la única diferencia cuando usted va a usar staff o personnel. Acuérdese, si usa personnel, por ley gramatical, tiene que usar el verbo plural. ¿Alguna pregunta? ¿No? Jessica, Tamara, ¿todos estamos bien? ¿Y cuál es teacher, pero cuál es la diferencia específica de que yo diga me refiera al staff o me refiera a personal? Yo digo que la compañía de, ¿cómo le puedo decir? De comunicaciones, casi ellos siempre dicen el staff, pero cuando voy a usar staff o personal, o eso es indiferente. El personal es el personal de una compañía. Y el staff se refiere a los que trabajan para esa compañía. ¿Sí? Entonces, prácticamente se refiere a las mismas personas, o sea, los trabajadores de una compañía. A veces va a ver usted por ejemplo, estos functional charts, charts funcionales, los va a ver que el staff le hacen como una línea y lo ponen afuera del chart. Eso quiere decir que ellos tienen personas contratadas, pero solamente para llamarla. O sea, si tienen un electricista, lo consideran un staff de la compañía, pero fuera de la compañía, porque él está por medio de contrato, por medio de cuando lo necesiten. Como digamos, no es un contrato fijo, sino que es algo eventual. Sí, algo eventual, sí. Ajá. Las compañías que lo muestran de esta manera. Pero se está refiriendo siempre a los trabajadores, al staff de una compañía. Sí. Entonces, si alguien le dice a usted, mire, el staff de mi compañía, se está refiriendo a todo el personal de esa compañía. Y si le dice the personal in my company, se está refiriendo a todo el personal, al mismo. ¿Ok? Ok, gracias. Excelente. Ok, entonces, esos son el vocabulario que teníamos para explicarlo, networking, personal, y la diferencia entre la escritura, cómo lo presentamos el personal y cómo presentamos el staff. All right?
Entonces, vamos a ver el libro. Ayer nos quedamos en el libro, nos quedamos acá, ¿verdad? Donde íbamos a traer las cinco oraciones nosotros usando, acuérdense, usando siempre el passive voice. El passive voice es donde estábamos que lo escribíamos siempre en past participle y vimos estos ejemplos acá. Así es como lo íbamos nosotros a escribir y vamos a escribir nuestras cinco líneas, ¿ya? O nuestras cinco oraciones acerca de la reputación de nuestra compañía. Dijimos que reputation es cómo la compañía es conocida, cómo la gente reconoce nuestra compañía, ¿verdad? Como, por ejemplo, si habláramos de Jessica o Tamara o Kelly y algún día le preguntan, mire, ¿tú conociste a Kelly? Oh, sí, Kelly, no, es una persona bien respetuosa, estudiosa, responsable, íntegra, no, esa persona como estudiante, la mejor, ¿sí? Esa es reputación, y es, al menos, se dice, oh, ¿conocieron a la licenciada Machuca? Oh, sí, ese maestro, el nombre, irresponsable, nunca llegaba listo, todo el tiempo inventaba, se la sacaba de la manga. Hice otra reputación, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo la gente se dio a conocer, así usted va a hacer la reputación. Hoy vamos a escuchar cómo usted percibe su compañía, de los valores, acuérdense que cada compañía tiene sus valores y así es como la conocemos nosotros. Entonces, vamos a comenzar con Tamara, porque Kelly dijo que estaba traduciéndola todavía. Teacher, yo las hice, pero no me siento segura de que lo haya hecho bien. ¿Y Pero por ya usted me qué? va a corregir. No sé, tengo dudas, pero yo siento que no lo he hecho bien, pero usted me va a decir, me va a corregir. Okay. Aquí vamos a practicar la articulación, la pronunciación y la fluidez, porque yo lo voy escribiendo, lo que usted me va a ir diciendo. Number one is the best store in the country is considered the Frisia. Consider. Consider the Frisia. Consider Frecia, Frecia se escribe, Frecia, de la empresa que, de mi empresa. the. Okay. De En PR. THE. THT. Frisia, Ese nombre la. FR de la empresa, ajá, FREEZIA. Okay, entonces esto lo tengo mal yo, ¿verdad? Empecemos desde el principio. That store me dijo. Okay, the best store, The best store, ajá. best store in the country. Oh, in the, ajá, in the country. In the country is considered the Frisia. The PR. FRWE FR. FRWE E. ay, ¿cómo se dice Z? Z, no recuerdo cómo se dice Z. Z, A, A, ajá. no, Z, I.
Tenemos que decirlo todo en inglés. Como estamos tratando de spell, tiene que estar todo en inglés. Entonces, empecemos otra vez. Let's start all over. FR, WE, very good. Zeta, I not remember. Okay, anybody can help her? ¿Cómo se dice Zeta? Los Zeta de México, yes. ¿Alguien que le ayude? Sí, porque ya la abecedario ya la tenemos que aprender. Aquí lo tengo. Perfecto. ¿Ah? Sí. ¿Sí? No. Sí. Sí. Sí, ok. Sí. I. A. A. ¿Así está bien? No lo veo, teacher. ¿No? No sé si los compañeros lo ven. Okay, entonces vamos a share, ¿verdad? Dígame si lo ven hoy. No. Ah, hoy sí. Sí, se ve. Okay. Entonces veamos si está. Ahí sí lo lee mejor. Sí, lo leo un poco mejor. Ok, me dijo, the best store in the country is considered the... Freesia. Es F-R-E-E. Me dijo F-R. E-E. Me dijo F-R-E... Z-I-E, A. C-I-A. Yo oí W, que me dijo, simplemente W. W-E. O para doble E. Oh, double E. Ah, double E, double E. Double E, ajá, Frisia. Okay, the best store in the country is considered... the Frisia. Ok, pero the Frisia no se pone solo Frisia. The best store in the country is considered Frisia. Ok. Number two is... Two. The best customer service was had our company. Okay, the customer service or customer service? Customer service. Okay, customer service. Uh-huh. Acuérdense la estructura de la oración. Vea si tiene todos los elementos necesarios para la estructura, para la oración. Entonces, customer service. Ese sería el sujeto. Uh-huh. Después del sujeto, ¿qué tenemos? Was. Okay, was, ajá. Had. ¿Cómo was had? Ahí tenemos dos verbos, no pueden ver dos verbos ahí. Entonces, had. Only had. Has, ajá. Our company. Our company. El verbo sería
AD. Pero vea cómo están aquí las oraciones hechas. Estas seis oraciones que están aquí arriba son como guía para ustedes para escribir lo que van a escribir. Y vea, todas las oraciones de aquí llevan una estructura. La estructura, por ejemplo, our products, este es el sujeto, ¿sí? Y luego viene, y que le puse, vamos a tomar la número uno, vea, our company es el sujeto, ¿sí? Luego viene, después del sujeto, viene el verbo, is, y luego viene el past participle, y luego viene el complemento de la oración, ¿sí? Aquí el complemento de la oración. Entonces, eso es lo que usted tiene que seguir. Ahora, si nos vamos aquí, tenemos customer service, sería el sujeto. Ahora, el verbo, ¿cuál sería? Yo lo tomé como head. No, pero si se fija aquí en esta, el verbo es el verbo to be. Ese es el auxiliar que tiene que llevar la oración. Y luego viene el verbo en past participle. ¿Sí? Aquí, uh-huh. Nos lo dieron el verbo en el simple present. ¿Sí? Nos dieron ese verbo en simple present aquí. Se lo voy a resaltar. Sí, ese verbo en simple present lo pusimos aquí en past participle. Que lo vamos a poner en rosita, color rosita. Lo pusimos en past participle. Pero antes de ese, va el verbo to be. Que está de ese lado. El verbo to be es el verbo auxiliar para poder escribir el past participle. Y todos estos llevan, al menos el is. Este llevaría el are, como lo hicimos ayer, porque es plural. Our vegetables are rated. Sí, y viene el past participle. Entonces, aquí en esta oración lo escribió bien, vea, aquí puso is considered. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien porque está escribiendo el passive voice. Is considered. Sí. Con to be. Uh-huh. Yes, está hablando el passive voice, pero esta no es eso lo que estamos viendo. Esta no tiene esa estructura que hemos aprendido nosotros. No es la estructura del passive voice. Y lo que estamos practicando es el passive voice ahorita. Cómo escribir un passive voice. Y se les dio estos ejemplos. Sí, estos ejemplos aquí. Sí. Para que lo pudiéramos hacer. Entonces, bueno, la otra oración que hice fue the company is reconciled for distinguishing the best brands on the market. Okay, it's considered. Is recognized. Oh, recognized. Uh-huh. Recognized. For this. Distinguishing, no sé cómo se pronuncia. Distinguishing the best brands on the market. Okay, sí, esa, ajá. Y las otras creo que también las tendría mal, teacher, porque puse okay. our company has an no, excellent. Sí, no. Uh-huh. Esa sí, esa la tengo mal. Sí. Y la otra también has the best customer service. Sí, no. Sí, esa la tengo mal. Entonces solo dos tengo buenos. Entonces, por ejemplo, best customer service, si queremos decir que de esa forma es reconocida, entonces podemos decir our company is known to have the best customer service in town, ¿sí? Entonces, pero la estamos haciendo de la forma correcta, o sea, del passive voice.
the company or our company is known as the best customer service in town. Sí. Eso sería. Sí, yo, ay, es que por eso le digo, tenía duda, un sí. poco de duda en la estructura. Pero cuando tenga duda, sí, mándeme un correo en el chat y para ahí, sí, porque bueno, también si no le quedó tiempo de hacerlas durante el día y ahorita las hizo, sí, así van a salir, no van a salir bien, sí, porque si en un ratito, como uno no está pensando las cosas, entonces en un ratito no se puede escribir bien, sí, porque es, o sea, no son estructuras que usamos todo el tiempo. Les dije que estas estructuras no, usualmente no las usamos, pero cuando lleguemos a usarlas, entonces, pues si queremos hablar de nuestra compañía, entonces tenemos que tener el conocimiento de cómo escribirla. Y siempre va ahí el verbo to be, siempre. Sí. Va el verbo to be y el past participle. ¿Ya? Entonces, sí. Hoy sí lo tengo claro. ¿Ah? ¿Está claro ya? Hoy sí, lo tengo entonces, claro que sí. Siempre va to be. Sí, entonces las puede traer mañana, ¿sí? Ok. Mañana, yeah. Ok, very good, excelente. Jessica. Ok, teacher. The company is known for your efficiency and quality. Ok, acuérdense que le voy a escribir lo que yo escuché, ¿verdad? Pero yo sé lo que usted está diciendo porque como hablamos español, yo sé lo que está diciendo y yo puedo, le estoy llenando ahí, pero le voy a lo que yo escuché. Our company is now. Esto es lo que yo escuché. Our company is now. Nuestra compañía sí, no. Es ahora, sí. No, pero yo sé que usted no quiere decir eso, yo sé, ya sé el verbo que usted quiere decir, pero ¿cómo dijimos que era la pronunciación de ese verbo? Ok, again, the company is known. Very good, ahí está, hoy sí, usted me dijo esto, ya, yeah. Esto me dijo, sí. Sí, the company is known, entonces como es su compañía, vamos a decir our company, yes, our company. Okay. Our company is known by clients for the efficiency and quality. Okay. It's known by clients for its efficiency and quality. Aquí lo escucho es it's oh it's okay, very good, sí, correcto. It's aquí así. Perdón. Voy a cambiar el teclado. Ok. ¿Es así? ¿Así? ¿O es así? Bueno, yo le había puesto solo ITS. Así okay. Es correcto, sí. Ok. Ajá. Our company is known by clients by its efficiency. Efficiency and quality. And its quality. Yeah. And its quality. Yeah, our company is known. Entonces aquí le vamos a poner un adjetivo. It's well known. Sí. Es bien conocida. Sí. Our company is well known by clients for its efficiency and its quality. Very good. Okay. Otra. Our service is personalized. Our service is personalized. Es personalizado. Pero la estructura no está bien ahí. Le voy a decir lo que yo escuché. Our services are services.
Services, ajá. Bueno, quizás puedo agregar is considered personal is. Oh, no, pero en inglés, dígame, sí, sí. Okay. Is considered. No, como usted lo tenía. Okay, our service is personalized. Personalized. Our service are sería ahí, teacher, porque. No, como usted la tiene, no, no hay problema, tranquila. Es es para, que ese, no, lo que pasa es que yo escribí nuestro servicio es personalizado, no. Pero ella escribió usted en, con ese, entonces. No, es, ah, ok, perdón. Ajá. Our service is personas personalizadas. Is personal. Así, así. No, the Z I C I D. Ok. Uh-huh. Así. Ok, our service is personalized. Ah, or, okay, okay, it's personalized. Yes, ok, pero esto no es la estructura. Ok, bueno, entonces la siguiente. No, arreglemos esto. Es que, le había agregado ahí, es personalizada y ese es nuestro éxito. Pero si dice que no es la estructura, porque había puesto, no, después, service, de ahí, después de ahí había puesto una coma, it is our Sussex. Ok. Entonces vea, our service is, le vamos a poner, is considered, yes, consider as to be personalized. Yes. To be. Yeah, to be personalized. Our service considered as to be personalized. Nuestro servicio está considerado de ser personalizado. Okay, gracias, ¿sí? Teacher. No, nuestro servicio es personalized. Okay. Sí, es diferente. Okay. Ahí decía nuestro servicio es personalizado. Sí, pero como estamos hablando de cómo nuestra compañía es conocida, entonces tenemos que decir que nuestra compañía está considerada y es de ser, de dar un servicio personalizado. Okay, gracias, teacher. Uh-huh. Ya lo corregí. Very good. Okay, the next. Next one. The company is recognizing as a very honesty. Honesty es un valor. Pero yo sí le puse que es reconocida por su honestidad. O sea, tenemos clientes que nos recomiendan con otros sin necesidad de tanta publicidad. Entonces nosotros decimos, ¿cómo supo de nosotros? Ah, porque otros nos dijeron que ustedes son muy buenos, muy honestos. Entonces, okay. Por eso escribí, nuestra compañía es reconocida. No, pero en inglés dígamelo, please. The company porque ahí me lo está diciendo en español, y en español es diferente que en inglés. Ok, I'm sorry. Our company? Our company is recognizing our company as a very honest team. It's recognized. Uh-huh. It's recognizing. Recognized. Uh-huh. As a very honesty. Recognized as a very honest one. Yeah. Honesty, it's, no. Honesty es un adverbio. Okay. Y, que el honesty está describiendo un verbo. Sí. Entonces, en esta, estamos diciendo, nuestra compañía es reconocida como una buena, honesta, como una compañía honesta. Okay. Sí. Entonces, es lo que estamos diciendo aquí. Y la otra era honestidad. Honesty es honestidad. Sí, no, ok, ya entiendo. No cabía ahí, o sea, honesty está describiendo un verbo. ¿Sí? Por ejemplo, okay.
Y Jessica always conduct herself with honesty. ¿Sí? Okay. Jessica always conduct herself with honesty. Sí, aquí diríamos que Jessica se comporta ella con honestidad, sí. Entonces, honesty es honestidad. Okay. Este está está escribiendo el verbo contacted. She always contacted. He contacted herself with honesty. Yeah. Okay, teacher. Thank you for clarifying me. Excelente, buen trabajo. Y the last the one. Company, last one. The last one. Yes. Our company is recommended by our clients. Company. Is recommended. Is it recommended? No es. Tampoco. Tampoco. No. Okay. Okay. Porque ahí está diciendo que nuestra compañía es recomendada. Sí. Okay. Es recomendada. Entonces no es un pasivo. Un past participle. Okay. Entonces le podemos poner ahí sin. Le podemos decir que sin. Our company is seen. ¿Mamá? Es vista. Sí. Okay, is vista by our clients for to organize process ajá, very es well. Vista, ajá. By our clients. Has been. Very organized. And process very well, escribí yo. And process, ¿qué es proceso? Los procesos, processes. Por sus procesos bien hechos. Ajá. Sí. And to have well done processes. Yeah. Entonces, our company seen as being very organized and to have well done processes. Nuestra compañía es vista como siendo una compañía bien organizada y teniendo bien hechos, procesos bien hechos. Done es hecho, ¿verdad? Done es hechos y los procesos, processes. Así sería, yeah. Es un poquito diferente las estructuras, pero desde la forma como se escriben los passive voice. Siempre nos referimos. Acuérdense que en este caso, lo que estamos haciendo es poniendo el objeto en primer lugar. Y a lo demás, estamos. Viene a ser el sujeto. ¿Sí? El objeto es como sujeto y el sujeto viene a ser el objeto. Sí, pero lo que tengo que estudiar más es cómo escribir en past participle del verbo y no confundirlo con un verbo en pasado. Sí, creo que eso tengo que practicarlo más. Gracias, teacher. Sí, pero es como usted acaba de decir, es práctica, solamente práctica, 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 práctica. Ya con esto, ya y usted ya fue expuesta a eso, ya dice, oh, ok. Entonces, es diferente, ya el pensamiento ya usted le va a cambiar y lo va a empezar a hacer de la forma como, ya lo va a empezar a ver de esa forma. No, no es común este tipo de escritura, por eso es que su cerebro ahorita, bueno, estoy acostumbrado a sujeto, verbo y complemento, sujeto, verbo y complemento. My brain don't recognize. Yeah, my brain doesn't recognize that. Doesn't structure. Recognize, okay. Yeah, that doesn't recognize that structure. Mi cerebro no reconoce esa estructura todavía, yet.
Yet es okay. Todavía, yet, ¿sí? Pero sí, poco a poco lo voy reconociendo. Y que esto lo vamos a ver otra vez, no se preocupe, lo vamos a ver otra vez de diferente punto de vista, ¿ya? Diferente punto de vista. Okay. Porque ya habíamos visto el objeto y el sujeto, pero solamente por encimita, ¿verdad? Hoy lo estamos viendo y aplicando, ya dándole vuelta y es y otro. Voy a ver si encuentro algunos videos para enviárselos al chat para que si cuando tengan tiempo de un minuto de segundo para que más o menos usted vaya viendo de otro tipo, de otro punto de vista, de different point of view, eso es el uso pasivo, ¿ya? Thank you, teacher. Okay, good job, excelente trabajo, buen trabajo, good job. Okay, vamos a regresar con Kelly. Kelly. ¿Y yo por qué, teacher? Permítame, Kelly. Quiero borrar. Okay, Kelly, whenever you're ready. Okay. Por lo que he estado escuchando, hice tres. No sé si las he hecho bien. Vamos very good. Excelente. Uh-huh. Está lloviendo, no espero que me escuche. Le escuchamos claro. Vaya. Y fuerte, sí. Vaya. The third sería: our company is recognized for fit the job difficult. Is recognized for fit. For fit. Tip. No. You. Perdón. Q. Aquí se nos sirve de leer la palabra, teacher. Ajá. No, la otra es, no, es gay. Perdón, okay, es gay. Very good. Ajá. Ajá. Sí, pero sin la ND. The job people. ¿Por qué? The job people. Job people. Antes de... Job, el ca. ¿El ca? Da, job people. Da. Ok. Aquí como lo teníamos, este es ING, tiene que ser ING, porque aprendimos que después de una preposition, for, iba el ING. Entonces, our company is recognized for keeping, entonces aquí es al revés. People's, aquí tenemos que ponerle ese sería un possessive name, people's job, yeah, el trabajo de la gente. Mm-hmm. Entonces, our company is recognized for keeping people's job, okay? Está bien, quiere decir que las personas se sienten seguras trabajando en esa compañía, saben que no los van a despedir o la compañía no va a cerrar. En fin, excelente. Por la situación que ahí se está viviendo y el precio se ha mantenido. Uh-huh. Más que todo como despido.
La otra sería, my company is consolidated in the country. Esa no es, no es, esa es una oración, es normal, es una oración, no es, es un passive voice, porque no está poniendo la compañía como sujeto, porque ahí está diciendo, my company is consolidated, es una estructura, o sea, que no, sí, está sí. Consolidada, sí, pero ajá, no es. Por el, pero no es un. Sí, no es passive voice. Ok. Entonces, la otra, como la primera que escuché de esa manera, la estaba haciendo la estrecha. Entonces, yo pensé, la niña ya había puesto. Later, she sings. Dígame otra vez, perdón. Our. Our later. Okay, vamos a ver primero, vamos a ver our. Later. Letters. Pero no, estamos hablando de la compañía. O sea, ¿cómo es que la compañía está percibida? Es ah, pues, ese sería la compañía, ¿cómo es percibida? O sea, aquí estos verbos le dicen como considerada, ¿cómo se llama? Rated es como que calificada, ¿sí? Perceive es cómo está percibida la compañía. Seen es cómo está vista, cómo se ve la compañía. Known es como la compañía es conocida. Y otra vez rated. Entonces, esos son lo que usted va a usar para poder hablar en passive voice. ¿Cómo es la compañía conocida? Pero como entonces, aquí está diciendo que our products is rated. O sea, está hablando de los productos de la compañía. Exacto, sí, ajá. Entonces también puedo mencionar yo el producto que son las muestras. O si no, our product. Sería our product. Ajá. Our product is seen. It's rated. O seen, ajá. Ajá, porque el seen es porque se ven. Y no, de no, ¿dónde? En otros países, había pensado. No, 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 no. No. Ah. No, no. O sea, si usted dice, por ejemplo, usted dice, nuestros productos son vistos como los mejores en el mercado. Ahí sí. Ajá. Ah, ¿sí? Okay. Sí. Nuestros productos son vistos como, como duraderos. Nuestros productos son vistos como perecederos. Sí. Así es, pero si yo digo, nuestros productos son vistos en otras compañías, en otros países, ajá. No, eso no. No, no, sino que no nuestros soy. Productos son vistos como perecederos, como duraderos, como ¿qué sé? Como nuestros productos son vistos como de buena calidad. Ajá. Our products are seen as the best in the market, in quality. Ahí sí, nuestros productos son vistos como los mejores en el mercado de calidad, ¿sí? Mejores en calidad. Entonces, de esa es la forma. O nuestra compañía es known as the producer of the best products in the market. Sí, nuestra compañía es conocida como la mejor productora de los productos en el mercado. Sí, estos productos serían algo específico, o sea, es como conocida como la mejor productora de zapatos en el mercado, ¿sí? Si dijéramos de ad hoc, eso era antes, hoy ya no, ya no, ya. Pero antes, ¿sí? Cuando usábamos los burros, yo usé burros que me aburrí de ponérmelos. No, aquí cierto, tengo la planta de ad hoc. Ah, sí, ok. ¿Sí? Ah, pero no le va a decir que el teacher dijo que no servían los zapatos. Yo fui a coser la parte de los shopping. Ah, shopping, yes.
Ok. Entonces ya más o menos se dio cuenta de la estructura, ¿verdad? Ok, vamos. Excelente. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos y regresamos a las 9:15, ¿ok? Enjoy your break.
Qué rápido que usted. What happened? Oiga, aquí pasó el diluvio. Aquí todavía está lloviendo y sentí tan cortito que solo una oración hice. Esa es culpa de Tamara. Oiga, ese fue un diluvio que pasó por acá. Sí, no, súper fuerte. Aquí está fuerte todavía. Oh, todavía. Oh, my goodness. Sí. Aquí fue como de media hora, pero se taparon los canales, los tragantes, todo, todo se tapó. Sí. Ay, yo me he querido ir a salir, a ver. Sí. Fue a ver, no. No, no me quedé haciendo una oración. Excelente, buen trabajo, sí. Echa, la queremos oír. La hice. Our product is saving with good approval in the market. Very good, yes. Estoy hablando de que el producto es recibido con buena aprobación en el mercado. Our product is received. Approved. Our product is received. Ah, product is received. Así dijo, ¿ves? Dijo received, pero es received. Ah, sí, pero está buena así la sí, la el la orden. La estructura. Ajá. Our la product estructura. Is received. Sí, received, yes. With good approval in the market. Mm-hmm. Yes, in the market. Yeah. Very good, excelente. Hey, Marcelo está ahí. Hi, Marcelo. Hey, hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Cómo está? Excelente, aquí estamos bien. Estamos hablando de las oraciones en passive voice. Sí, teacher, mire, hemos estado, pero bastante, o sea, con bastante carga de trabajo y la verdad que yo le digo ahorita a mi esposa, no, yo, o sea, voy casi viniendo, que no, le dije, yo voy a ingresar porque de verdad voy atrasado con las clases, voy atrasado con el proyecto de las tareas y por lo menos hoy se suponía que iba a avanzar un poco y me dejaron que hasta mediodía teníamos que sacar otra información y me ha tocado así. Y discúlpeme, teacher, pero y créame que a mí me duele no el hecho de no entrar a las clases porque es un buen aprendizaje, o sea, y siento que me estoy quedando rezagado y entonces no me gusta tampoco ese punto, ¿no? Entonces, este, ahorita sí ya voy, primero yo ya mañana, ya entre ya todas las 2 horas completas, así ya con cámara abierta, y todas las tareas que ha dejado, pues voy a ver si logro sacar algunas ya mañana y empezárselas a dar, porque si no, no puedo quedarme así, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Sí, poco a poco vaya saliendo con eso. Ahorita nos estamos dando cuenta, bueno, tus compañeros están dando cuenta que ya al escribir las oraciones, bueno, escucharlas se oye bien fácil, ah, solo va esto y esto, sí. Pero ya cuando usted las escribe, ya es un poco diferente, se siente diferente y tiene usted esa experiencia y ya va entendiéndolas un poquito más. Como les dije, la práctica es lo que nos hace a nosotros que entendamos sí. Las cosas mejor. Porque sí, solo oír la aplicación y todo eso no garantiza que vamos a dominar, o sea, ese tema. Pero sí, trate de hacer las tareas y para que le beneficie. Sí, entiendo no sé, que claro. Es bien difícil ahorita, especialmente el otro mes vamos a estar peor. El otro sí, mes vamos, sí. No, si aquí, mira, quizás aquí vamos a estarnos echando el pavo. Ah, bueno, Norma dijo que hoy no iba a estar por eso mismo, porque iba a estar viendo a ver cómo o sea, hacía eso de la contratación de pavos, que nos iba a dar uno cada uno, no sé cómo no, fue. No, yo recuerdo, no sé si ya mandó los primeros 20 sándwiches, porque como sí. Aquí no hay retraso, tenía que ponerle 10 más.
Ahí estaba UPS tocando, pero no le hice caso. Sí. Ok, excelente. Entonces, ¿alguna pregunta a Kelly o Tamara o Jessica o alguno que esté escuchando que de las estructuras? Es importante que, la, que las hagamos, ¿verdad? Para que tengan ustedes experiencia de qué se siente escribir una oración en Passive Voice. Es totalmente diferente, créanme. No es como estamos acostumbrados. Ok, si no hay nadie, vamos a seguir con el libro. Esto es lo que terminamos ahora. Entonces, vea. Ahora dice, now I can write a short paragraph about the reputation of my company. Pero la única forma como puede escribir usted esa reputación de su compañía es cuando usted hizo las 5 oraciones. Ya usted ya puede escribir eso. Mientras, no se puede porque no va a tener ni idea cómo escribirlas. ¿Ya? Ok, y esto le va a quedar para mañana. Este paso lo vamos a mañana. Este es un crucigrama y lo vamos a traer mañana completo. Se llama Crossword Puzzle. Así se llama crucigrama en inglés, en español. Es crucigrama en inglés, se dice crossword. Acuérdense que esta se dice word, no word, ¿verdad? Crossword puzzle. Entonces es crucigrama. Down, tenemos across y down. Sí, down quiere decir, por ejemplo, la una dice, being faithful to your friends, family, principal, etc. Ese lo vamos a poner aquí en la uno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spaces. Entonces, 7 boxes. Usted va a escribir la palabra aquí. Y las across son estas, o sea, el 4, dice, being good at leading a group, organization, country, etc. ¿Sí? As a matter of fact, de hecho, la palabra etc. en inglés todavía se sigue usando, aunque en español ya no, si la escribimos en un documento formal, nos lo rebotan, ¿verdad? Porque ya no existe, se dice entre otros, pero en inglés, seguimos usando etcétera, así es que no se vayan a sentir así como que, etcétera, no la voy a usar así en inglés y todavía la puedo usar. Entonces, esto es lo que va a hacer usted, va a llenar, estos son los valores, values at work, ¿se acuerda de esos valores? Y aquí abajo le dice cuáles son los valores, empathy. Dijimos que empathy es cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de otra persona. Eso es empathy, ponerse en los zapatos de otra persona. Responsibility es ser responsable, ¿verdad? Tener en cuenta que si nos dicen que a las 7 de la mañana es la entrada, a las 7 de la mañana, y si la compañía dice que va a entregar un producto en tal día, ese día es de entrega. Honesty tiene que ver con la integrity, ¿verdad? Honesty e integrity van de la mano juntas, ¿sí? Innovation es la renovación de los productos, o sea, el cambio que le vamos poniendo a los productos. Loyalty, estamos hablando de una lealtad, ¿sí? ¿Qué tanto la persona busca mi producto otra vez? ¿Sí? ¿O qué tanto yo le soy leal a mi compañía? Leadership, dijimos que era el liderazgo. Punctuality es una puntualidad, ¿sí? Efficiency, dijimos que la eficiencia tiene que ver con que cuánto yo puedo hacer con menos de recursos humanos o recursos que tenga la compañía, ¿sí? Integrity, dijimos que era una persona honesta, ¿ya? Y respect era respetando las creencias de otra persona, respetando las personalidades de otra persona, respetando los behaviors de otra persona, ¿sí? Eso tenía que ver con respect. Entonces, esas son las palabras que van a ir aquí arriba, ¿sí? No las tiene que inventar, sino que ahí están ya. Solo tiene que ir viendo cuáles son las que es, cuáles, leyendo la, o la descripción de las palabras y poniendo la palabra en el cuadro. ¿Alguna pregunta de lo que queda para mañana? Este es el homework. Okay. Está claro, sí. Teacher. Gracias. Claro, como claro, ¿verdad? Como en el chat.
Como claro. Como el agua, como el agua. Aquí. Entonces. Como el horchato. Yes. Como el fresco de cada uno. Yes, homework. Homework, yes. Complete. Complete the cross password. Password by tomorrow. Tomorrow. Yeah, homework to complete the cross password by tomorrow. Crossword. Password. Crossword, password. Puzzle, it's puzzle. Who's the name? Puzzle. By tomorrow, yeah. Eso es lo que vamos a hacer para mañana. Esa es la tarea, ¿okay? Y vamos a ver si podemos corregir estos cuatro mistakes. Los mistakes que tenemos aquí es acerca de los... ¿se acuerdan cuando usamos unas palabras que se llaman preposition? Words, for, to, at, and. ¿Cómo se escriben después de una preposición? Por ejemplo, the company's mission is to distribute top quality office supply. ¿Cuál es el problema en esta primera? Jessica, si me lo puede decir. No debe de estar la palabra to. The company is distributing top quality. The company's quality. Mission. The company's mission is distributing top quality office supply. No. And the, no? No. No. Creí que el verbo distributing no tenía que llevar la palabra to antes. Pero ese es en el caso de que estamos hablando de un, por ejemplo, the company's mission is distributing. Es distribuir, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un verbo, to distribute. Entonces, eso sería el lo que vamos a nosotros. Entonces, el ING está de más. El ING está de más, sí. Ok. The company's mission is to distribute the top quality offices supplies. Yeah. Okay. Very good. Excellent. The second one, Marcelo, podríamos probar a ver si encontramos cuál es el error. Okay, teacher, voy a hacer el intento. Our mission is to become the leaders in the telecommunication sector. Este, aquí arriba nos dice. Aquí, este es lo que andamos buscando. El infinitivo. Yes, eso es lo que andamos buscando. El Our vision is to in telecommunications. Estamos buscando el uso correcto del infinitivo. Vision is to become the leader. Dice que lo está leyendo, en su mente lo está leyendo correctamente, pero sus ojos, o sea, como dice la Biblia, mira, pero no ve. Sí, mira, pero no ve, y me lo está diciendo bien, yo le escucho que lo está diciendo bien, pero no dice ahí lo que se está diciendo. ¿Alguien más le puede ayudar a Marcelo? En lugar de it, es is. Very good, sí. Fíjense que Marcelo estaba diciendo, our vision is to become the leaders. Así estaba leyendo él. Sí. Our vision is to become the leaders. No, teacher, no sé cuál es el problema. Léalo otra vez, decía, our vision is to become the leaders. Y yo decía, si lo está leyendo, ¿por qué no? Su mente le estaba diciendo, hey, esto es lo que tiene que ir. Pero la vista, no veo.
Okay, entonces ahí el problema es it. Como dijo Jessica, el verbo is le hace falta. Our vision is to become the leaders. Very good, excelente. Ahora vamos a ver number three, a ver si podemos ver cuál es el problema, Kelly, Marcela. Marcela dice, yo vengo y pues ya tengo que saber. De hecho, estaba leyéndola y todo del... La número tres, que nosotros existimos para proponer. No, es que no lo traduzca. La estructura, vea la estructura. We exist for to provide integrated logistics service. Ajá, ¿cuál es el problema ahí? Que nos falta el auxiliar. El is to. Sí, ese sería la corrección. Pero ¿cuál es el problema ahí? Sí, está en lo correcto usted. Pero ¿cuál es el problema ahí? Lo voy a leer yo. Dice, está la tercera, ¿verdad? We exist for to provide integrated logistic services. Sí, que nos hace falta el is. Sí, pero sí, esa es la corrección, pero ¿cuál es el problema? Que no tiene que llevar el tú. ¿Y dónde está el tú? Oh, no, entonces ya nos enredamos más. Eso quiere decir que no estamos viendo, ¿sí? El for está de más. El for está de más, correcto. Entonces, vea, Jessica, aquí, sí, como aquí estoy usando yo, este es una preposición. La preposición es la que está mal. Ahora, si uso esta preposición, ¿qué verbo tengo que usar aquí, Jessica? Para que se oiga, para que se escuche bien. Es lo que usted quería poner arriba. Ahora léalo poniendo lo que usted estaba poniendo arriba. We exist for distributing. No, el verbo es providing. Providing, yes. Porque tiene la preposición. Entonces, después de la preposición va el okay, ahí. Okay. Sí, providing, ¿sí? Entonces, aquí no podemos usar ese to distribute porque el to es parte del verbo. Sí. Es parte Gracias. Del verbo infinitivo. Entonces, el ing es el que está además ahí, to provide, to distribute. Y en este caso, no, aquí está for. Pero si usted lo dice en español, por eso le decía a Kelly, no lo traduzca, porque en español se oye perfectamente bien. Vea, dice, existimos para proveer. ¿Sí? ¿Sí? Servicios integrales de logística. Sí, ahí dice, en español dice correctamente. En español, dice, pero si está bien. Ahí dice, nosotros existimos for, to provide, integrate, pero gramaticalmente está horrible, ¿sí? Por el for. Entonces, por eso les digo, veamos la estructura, no lo que quiere decir, no lo traduzca, porque si lo traduce, entonces ya empieza a hablar español. Si vemos la estructura, dice que el for está ahí. Si voy a usar el for, tengo que usar el ing. Eso dice la gramática, las reglas que hemos usado. Entonces, y como aquí dice, for mistakes related, relacionados al infinitivos. Entonces, este es el problema, el for. Y la corrección es lo que dijo Kelly. We exist. Is. No, is. No, no. We exist to provide. Yes. El is no lo ponemos ahí. Yeah. Entonces, we exist to provide integrated logistics services. Yeah. Very good. Vamos a ver. Ahora tenemos a Tamara. Tamara, number four. Number four, creo que sería our goal is to reconcile as the number one dairy producer. Ok, pero ahí le puso reconciliar. ¿Por qué le puso el verbo reconciliar? Is to be reconciled. Reconcile es de reconciliar. Pero ahí no está la palabra reconciliar.
Recognized. Recognized. Yes, recognized. Es diferente de reconcile. Reconcile es reconciliar, sí. Yo creo que no fue a la iglesia ahora, está diciendo, tengo que reconciliarme. Entonces ahí sí va el for, teacher. No fue, y ella está diciendo, tengo que reconciliarme. Dice. La conciencia. La conciencia, la conciencia la está diciendo, sí, y eso tiene su mente. Tengo que reconciliarme. Dice. El diluvio me asustó. La asustó el diluvio. Yeah. Dice, our goal is to reconcile. Ok, entonces, vea, Tamara, acuérdense que lo que estamos haciendo es corrigiendo los infinitives. Entonces, okay. ¿Dónde ve usted aquí que el infinitive lo tenemos que corregir? Tendría que ser is to en lugar de is be. Ok, ¿y dónde, y cómo, qué infinitivo sería ese? Entonces sería is to be. Exacto, to be. Very well. Ese es to be. O sea que ahí estamos diciendo our goal is be recognized. Nuestro, en español está perfectamente bien. Nuestra meta es ser reconocidos como el número uno, ¿sí? ¿Ve? De productos dairy son de... quesos, cremas y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero en español está bien, pero en inglés no está bien. Entonces, el verbo be está en su forma base y lo tenemos que hacer infinitivo. Our goal is to be recognized. Yes. To be es ser reconocido. Very good. Excelente. Good job. Y vaya a reconciliarse porque si no, va a haber otro de luz. Ok, ¿quién quiere probar esta? Esta lo voy a dejar a algún voluntario. Number five. Ahí sí va el fourth teacher. Ok. ¿Cómo sería entonces? Reds, ambition, uh-huh. For to be, for to becoming, porque lleva el ing. Ok, pero el to becoming, ¿qué es? To becoming. For to becoming. Por eso, for to becoming. O sea que estamos trabajando con infinitivos. El for no tiene nada que ver con el infinitivo. Ay, ya pues, no, ya me he confundido otra vez. No. Estamos bien. Su cerebro está tratando de engranar ahorita, no lo bloquee. Ok, el for es una preposition. Cuando usando el ing. Ahora, acuérdense, ¿cómo se escriben los infinitivos? Por ejemplo, vamos a hacer ejercicio aquí. Por ejemplo, si yo tengo el verbo play y yo lo quiero hacer, este es un verbo forma base. Si yo lo quiero hacer infinitivo, este, ¿cómo lo escribía? Play. Play. ¿Dijo Kelly? No, play. To play. Sería to play, ¿sí? Ese sería infinitivo, ¿sí? Ahora, si tengo eat, el verbo eat, ese es su forma base. Si lo quiero hacer infinitivo, ¿cómo sería? To eat, ¿verdad? To eat, ¿sí? Ahora, si siempre tengo el verbo talk, ¿ya? Yeah, esa es su forma base, talk. Hablar. ¿Cómo sería el verbo infinitivo? To talk, ¿verdad? Kelly está viendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? To talk. Sí. Pero adelántese la Jessica, no la deje que le gane. ¿Ok? El verbo to come. Yes. Ya dijo to come. ¿Cuál? Ok. Entonces, no, es que yo me adelanté a Jessica. Sí, tenemos que aquí el que no el que se duerme se lo lleva la corriente y lo hacen sopa. Así es que
Así que, yeah, es to come, ¿verdad? El verbo come. Y si yo escribo aquí run, ¿cuál sería el infinitivo? To run. Yeah, to run, ¿sí? To run. Entonces, ya ve el patrón, cómo se escribe en infinitivo. Ok, ahora, pensando en eso, con eso en mente, nos vamos a ir aquí a las correcciones, la número 5. ¿Dónde ve que tengo que poner yo el verbo infinitivo? ¿O dónde no está escrito bien el verbo infinitivo? El que le tenemos que quitar el ing. El ing. Porque tiene que estar, tiene que ir en su verbo, en su forma base, el verbo. Tiene que ir infinitivo. Ah. Forma base cuando está sin el to. ¿Sí? Ah, ya. Yeah. Sí, cuando está sin el to, o sea, aquí se lo escribí en forma base, sería, por ejemplo, este sería en su forma base, speak. Infinitivo, ¿qué le tenemos que poner para hacer un infinitivo? El tú. El tú, sí, y a ese es un infinitivo, to speak. Yeah. En el caso de este aquí arriba, sí, lo tenemos aquí con el ing, que ahí le teníamos que poner, ¿qué, Jessica, antes del verbo? Si lo queremos usar así, con el ing. Y espérame que ya se me olvidó. Ya me... Solo una preposición. For. Ah, sí. Ok, el for. El for, yeah. El to dijimos que no lo podíamos usar como preposición porque es parte del verbo infinitivo. Ese es el to. Yeah. Es la única preposición que la regla nos dijo que no la podíamos usar porque es parte del verbo infinitivo. Pero los demás sí, o sea, for becoming, yes, si lo queremos usar becoming, pero como estamos trabajando con infinitivos, lo que dijo Kelly, aquí le quitamos el ing y decimos Rex envisions to become. O sea, Rex ambiciona ser el número uno, sí, el número uno en producir ropa para niños. ¿Saben que ese es otro buen negocio? Vean, hace mucho tiempo anduve buscando yo ropa para mi hijo, ¿verdad? Y no encontraba camisa manga larga. Pero estamos hablando de hace como 15 años. Camisa manga larga, ¿sí? Porque iba a haber un evento en la escuela y no encontraba en ninguna parte, ¿sí? Me fui a meter hasta Simán para poder comprarlas. En ninguna parte. Entonces creo que si hay algún lugar donde vendan solo ropa de esas, de ropa de vestir para niños y para niñas, creo que va a ser un boom. Al menos por aquí en el lugar no hay. Yes. Rex envisions to become the number one manufacturer of clothes for kids. Entonces ahí ya pusimos todas las correcciones que se podían hacer. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos hecho hasta ahorita? No, teacher. En los verbos infinitivos ya los entendimos, ¿verdad? Al menos con esta práctica. Sí, al menos con esta práctica, sí. Sí, con esta práctica los tenemos. Entonces aquí tenemos, use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Sí. Entonces aquí, vea, be committed to Jessica, aquí. ¿Cuál de todos estos no puedo usar el ing? No puedo usar el ing, dice. El ing, sí. O sea que no se lo podemos agregar. Estas son las, por ejemplo, voy a hacer una oración con este. Be in charge of. Yes. Okay. Be in charge of planning the new year's party. Yeah. Entonces aquí dije yo que be in charge. Yeah. Be in charge of planning. Sí, aquí como lleva una preposición, yo puedo usar el ing.
porque lleva una preposición. Sí. Entonces, ¿cuál de esas, de estas palabras o conjunto de palabras o segmentos no puedo usar el ing? Be committed to. ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Y por qué no? Porque lleva el to, entonces tendríamos que usar, hace el verbo infinitivo. You're very good, very well. Yes, sí, ven que ya lo están reconociendo. Entonces, sí, yeah, no puedo, porque no puede ser be committed to planning. No, sería horriblemente mal. Sí, sería, sí, gramaticalmente. Y van a ver muchas personas, ustedes van a reconocer ese escritor, van a decir, hey, esto está malo. Mire, eso está malo, ¿por qué? No, no, si así se dice, oiga, está dedicado a planificar, planning, sí, no, pero lleva el to ahí, esa es parte del verbo infinitivo. Entonces, para usar un verbo aquí, tenía que be committed to planned, yes, the ending, the New Year's party, yeah. Y las otras, sí, for, yeah, be responsible for completing por ejemplo, the closing report for this month by the end of this week. See, be responsible for completing. Yeah. Si tuviera responsible to, entonces dijéramos be responsible to complete the ending closing report, a monthly ending closing report, el reporte de fin de mes. Yeah. Okay, entonces esas son esas. Vamos a ver. Tamara, escoja una de estas phrases, de esas frases, y dígame una oración. Así de la nada. Be responsible for voy a ayudarme. Y cada uno vaya pensando su oración, Jessica, Marcelo y Kelly. Responsible for paying. Very good. Paying. Of proveedores, teacher. Providers. Yes. Okay. Be responsible for paying our providers. Yes. Very good. Excelente. Good job. Sí, cuando no dice que no puede, sí puede. Pero ya cuando dice, no sé si voy a poder, dice, ya estuvo, ya no se dice. Yeah. Very good. Excelente. Jessica. Okay. Be dedicated to learn good things. Be dedicated to learn new good things. Mm-hmm. Oh, good things. I'm sorry. Good things. Mm-hmm. Okay, lo siento. Yo oí new things. Mm. Pero yes, good things. Pero yes. Está bien. No, es. I'm sorry. No quise disrespectful. No quise. Okay. Falta de respeto, nomás que oí en new thing. Pero es be dedicated to learn good things. Very good. Yes. Okay. To learn. Si usted viene aquí, to be dedicated to learning new things, se escucha bien, pero no está gramaticalmente bien. Okay. Very good. Excelente. Okay. Marcelo. Estaba viendo el be communicated. Be committed. Exactamente. La segunda, to, second one. Sí, la second. Yes. Okay. Be committed. Be committed. Committed de comunicación, teacher. No, committed es comprometido. Comprometido, okay. Good. O sea, sí. Be committed and the work.
No, vea lo que dice ahí, vea lo que está usando esa frase, toda esa frase. It's okay, two. O sea, el trabajo aquí, Marcelo, es to reconocer si voy a usar el verbo, el infinitivo, o voy a usar el ing. Ese es su trabajo. Reconocer qué tipo de verbo voy a usar ahí, el ing o el infinitivo. Entonces, este está escrito así, to be committed to. To be committed to is to be comprometido a. No lo traduzca, solo okay. Solo así, be committed to. No lo traduzca, solo vaya viendo qué es lo que le hace falta ahí. Sería be committed to. Comprometido con tu... no con sí, perdón, comprometido to the working sería no porque you working no porque you working. Ah, o sea, comprometido con el trabajo. No con el trabajo, no, ahí me lo está traduciendo. Solo siga la estructura. ¿Qué tengo que poner? ¿Tengo que poner un ing o tengo que poner un infinitivo? Ok. To work tendría que ser. Ok, to work. Ajá. To work. Ahora pongamos el complemento. Ajá. To work. Es que me cuesta hacerlo, o sea, la traducción tengo que llevarlo al español. No, to work. Esa es una habilidad que usted ha obtenido, pero sí, para poder hablar, sí. Tiene que dejar esa habilidad un poco aparte y empezar a pensar en inglés. Fíjese que aquí, to me committed, ahora, committed to work, ahí ya puso el infinitivo, to work. Yeah, to work, yeah. To be committed to work. Ahora necesitamos un complemento. Los complementos es, para trabajar, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Esos son los que tienen que preguntar usted. Entonces, to be committed to work, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sería... ¿Con quién? Comprometido. Con my pero es que my ¿para my quién? Con company o my company tendría que ser, podría ser. Yes, okay, for my company, my company only. Yes. Sí. Okay. Comprometido, be committed to work for my company only. Sí. Only. Sí. Yes. O committed to work hard. Yeah. Fuerte. Okay. Duro, sí. Committed to work on weekends. On weekend, okay. Sí. O sea, el complemento es que usted solo contesta cómo, cuándo, dónde, con quién. Okay. Ese es el complemento. Y lo importante aquí es saber qué tipo de verbo va, ing o infinitive. Y lo hizo muy bien. Excelente trabajo. Yeah. Okay. Be responsible for paying our providers. Vea qué bonito están ya formando esas oraciones. Ya no solamente hello, my name is Tamara. Hello, I am Jessica. Hello, I work in a company. Sino que ya están haciendo. Vea, si usted le escribe estas oraciones a alguien y le dice, mira, ¿me puedes identificar aquí cuáles son los elementos de esta oración? Muy pocos le van a decir y lo van a poder identificar. Y usted ya está identificando eso. Vea este. For paying. To learn. To work. ¿Ya? Lo estamos viendo de un punto de vista diferente. Yo me siento muy bien por ustedes, porque los veo que van creciendo normal. Y más que todo, ustedes cuatro son los pioneros, aunque hoy no está otra pionera que siempre está a la vanguardia, ¿verdad? Que quizás porque la molestaba mucho por los sándwiches, pero mañana me voy a disculpar con ella. Le voy a decir que ya no vamos a hablar de sándwiches, ¿sí?
No, yo creo que mañana ya no van a hacer los sándwiches. Marcelo dice que entonces van a hacer los panes con pavo. Sí, yo creo que por eso dice, ya no me voy a conectarme con mucha muleta por los sándwiches. Sí, entonces, pero sí, me siento muy contento por ustedes porque están respondiendo de una forma muy buena. Entonces, es que felicitaciones a cada uno de ustedes. Y cómprense un ice cream en vez de comprarlo yo, ¿verdad? Cómprense un ice cream y vayan a sentarse a Metrocentro y vean el espectáculo y comiendo su ice cream y diciendo, hice un buen trabajo. Estoy haciendo un buen trabajo. Excelente, muy bien. ¿Kelly? ¿Se nos fue Kelly ya? No. Se nos fue Kelly, sí. Sí, se nos fue, ¿verdad? Ok. Waldemar dijo que se le había ido la señal, nos mandó un mensaje. Creo que se le había ido la señal. Ok, ¿alguien más que quiera participar de los que están? ¿Estamos Ali? ¿Ali? Ok. Nos mandó un mensaje Kelly diciendo que se le fue la señal también. Teacher, ya estoy por aquí yo. Excelente. No sé si estaba escuchando la información que estaba dando. La última, teacher, lo último que Marcelo, la de Marcelo está escuchando lo último. Okay. Estaría escuchando, pero sí, atentamente, sí. Ok, estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Ahorita tenemos estas phrases, estas cinco oraciones, frases, no oraciones. Y en cada una estamos decidiendo si va el ing después de la preposición o va un verbo infinitivo. Hasta ahorita, Tamara, Jessica y Marcelo han participado. Y la primera me dijeron, be responsible for paying. Aquí le dijimos paying porque va después de una preposición. Aquí, be dedicated to learn. To learn porque va después del to. Y dijimos que el to no lo podíamos usar como preposición porque dijo Tamara que era parte del verbo infinitivo. Sí. Y luego tenemos la otra, be committed to work. Lo mismo, cae en esa misma regla. No lo podemos usar to working porque es parte del infinitivo on weekends. Y ahora nos queda la última, que es Rex. Rex. No, perdón. Estamos escogiendo una de estas. Ya, de Rex ya pasamos. Una de estas. Y usted va a decidir qué le va a poner. El verbo, si lo va a poner el infinitivo o el ing. Vamos a ver ahí. Sería. Sí, tenemos. Ya, ahí tenemos el account. Que vi, ¿sí? Sí, ya el responsible ya lo usaron, dedicated ya lo usaron y committed ya lo usaron. Entonces nos queda en charge of y be accountable for. Be accountable es como tomado en cuenta. Tomado en cuenta, ¿eh? Be accountable. For. Aquí es donde usted tiene que decidir. Su mente tiene que decirle si va a ir un infinitivo o va a ir un ing. Puede ser for bueno, pensándolo en un poco lo mío, cuéntame for participación. No, es un verbo, es un no verbo. Eso es un ing, que sería. Uy, voy a contarme por escribir con nombre. ¿Cómo es este? Que los verbos ya que me está haciendo. Ok, participación no, pero sí es participar. Participar, correcto. Participar. Ajá, entonces sería participating. Participating. In the meeting. In the sería the
O como la convención, por la convención. Meeting. A meeting, yes, a meeting, huh? Yeah. Sería be accountable for participating in the end of the year meeting. Yes. Entonces, yeah, que lo toman en cuenta, ¿verdad? Very good. Si no lo toman en cuenta, me avisa a mí, ¿ok? Sí. Por ahí, pero fíjese que en la cabeza le queda trabado uno. La... Sí, ya, no, es que le estaba que la diciendo neurona funcionar. Le estaba diciendo a sus compañeros, a los classmates, que ahorita están en un nivel donde pero ya están reconociendo, o sea, no están solamente escribir por escribir, sino que ya están reconociendo las partes de las que tenemos que tener cuidado, y esa es una de las partes. Siempre que va una preposition o un to, después del to viene el infinity verb, y después de otras prepositions viene el ing. En la mañana estaba estudiando unas preposiciones, va. Las escribía, las empecé a ver y le empecé a ocupar, va. Y ya cuando uno busca traducirlas se oyen bien extrañas, entonces uno empieza a escuchar raro el uso, va. Que sí. Puede parecer, pero en otro uso cambia bastante. Sí, entonces, correcto. En la mañana estudiando un poco eso. Ajá. Sí, correcto. Excelente. Very good, excelente. Ok, Kelly, ¿ya regresó? Sí, hasta la compu se me apagó, pero me conecté del teléfono. Ok, pero, usted había hecho la suya. Sí, pero como ya no se puede usar responsible, usted dijo que be accountable era de tomar en cuenta. Sí. Entonces, podría usar be accountable for playing, porque tengo que usar el ING. ING, yes. Me gusta su seguridad. Play, porque tenemos que el ING, yeah, very good. Se dan cuenta. For playing, be accountable for playing. Para el juego. For playing in the soccer match, yes. Be accountable. Playing in the soccer team. Yes. Be accountable for playing in the company's soccer team. Yes. Para jugar en el equipo de la compañía de soccer, de balompié. Very good, yes. Lo importante es eso. Después del for se usa el ing. Very good, excelente. Walter, no sé si estaba usted allí para el deber que se quedó para la mañana, es completar el crossword puzzle. El crucigrama, vení, sí, lo escuché, yo venía escuchando, sí, crucigrama. Ok, excelente, yes, very good. No sé si hizo la tarea también, si no la entrega mañana. Mañana lo entregaría, dicho, lo dejé ahí. Ok, y mañana vamos a hacer la lectura aquí, vamos a hablar de headquarters y branch, qué es un headquarters y qué son las branch, ok. ¿Y mi dólar? ¿Perdón? Aquí. No, nada a ti. Te emocionó. Ok, very good. Voy a pasar lista y yes, I see you tomorrow, ok. Gracias por las personas que han trabajado en la plataforma. Tenemos esta, ya se ve mejor el cuadro ya de notas. Ya se ve más verde que rojo, ¿verdad? Ayer se veía más rojo que verde. Pero ya, hoy ya está llegando a perico. Sí, ya. Yeah. Very good, excelente. Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night, Carlos Francisco. Carlos Roberto. Darlene Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Yo todavía good no night, puedo entrar, teacher. Perdón. Todavía no he podido entrar a la plataforma. ¿Todavía no? No, y ya le escribí a la muchacha que dice que nos iba a ayudar y
Y nadie me responde, no me dice nada. O sea, la Okay. vez pasada me pasó así, pero ella me lo arregló. No sé qué le hizo. Y me dijo, ya puede entrar. Y ahora no. Ya, No, ¿qué le no dice? me ve los mensajes ella. Ok, entonces, si quiere, se queda un ratito. No sé si tiene tiempo de quedarse un ratito después de la clase. Sí, sí. Ok, entonces, entonces no se vaya a ir. Dígame good night, pero no se vaya. De mentirita, dígame good night. Ya que le dicen. Good night, teacher. Okay. Que nadie sepa, solo usted y yo. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night. Good night, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Marisa. Orando. Okay, very good. Cynthia Carolina. Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, and Walter Antonio Faguaga. Good night, teacher. Good night, Walter. I see you tomorrow. Don't work tomorrow. Too hard. No trabaje muy duro. Ah, no, mamá, no mucho. Mañana voy a descansar. Oh, excelente. Bueno, ok, le deseamos un buen día de descanso. Ok. Okay. Very good. Ok, entonces, Jacqueline, dice. Sí, aquí estoy, teacher. Ok, entonces nos vamos a sí, pero sí puede usar la computadora de su hija hoy, ¿no? Sí, pero es que casi no la puedo usar, le dije la vez pasada, es el problema, que la compu casi no la puedo usar. Ahorita le voy a explicar yo paso a paso cómo nos podemos cómo podemos ingresar. Entonces, lo único que necesito es que tenga la computadora prendida. Sí, sí. Okay. Y nos vamos a ir, no sé si ya ve acá mi pantalla. Sí, espérate, mi chico. Okay. Y no lo puedo hacer del teléfono. No, del teléfono no puede ser. Porque por eso vamos a cambiar su correo electrónico. Y entonces sí la veo. Ahí está en el chat. Sí, ajá. Porque primero dijimos que esta es su correo electrónico que está usando. Es que yo no uso ese correo. Desde la primera vez que me inscribí puse ese, pero después expliqué de que no era el mío porque en ese entonces no tenía teléfono, me lo acababa de perder cuando me inscribieron y puse el correo de la niña. Pero okay. Después que eso me dijeron que ya me lo habían cambiado, pero veo que no, lo mismo está haciendo. Sí, deme su correo, por favor. Lisette Martínez. Lisette Martínez, Lisette, así como su nombre. Lisette Martínez. Así, TH, ¿verdad? Lizeth Martínez, sí. Junto. Sí. Sí, juntito. Y la M mayúscula de Martínez. No, minúscula. Y la L minúscula también. Sí, minúscula. Ok, Lisette Martínez. 3231. 3231. @ Gmail. Sí. Ok. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a actualizar su correo de www.5315279@gmail.com a Lisette Martínez 323@gmail.com. 3231 @gmail.com. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer primero y eso se
Voy a pedir a los técnicos que le cambien este correo y mañana, a primera, no sé a qué hora se conecta usted. A las 8. A las 8. ¿Sí? Ok, entonces eso vamos a hacer al principio. Vamos a ver si ya se puede, ya puede ingresar antes de la clase. Yo para... le he escrito bastante a la muchacha. Sí, lo siento mucho, en nombre de Inglés Corporativo, siento mucho. ¿Cómo se llama? ¿Quién le ha escrito para poder? Ahorita le digo porque está aquí. Si quieres, hasta le envío la captura, todo. Desde el lunes le estoy escribiendo y no me mira los mensajes. Okay, desde la semana pasada. Por favor. Le he escrito a la que nos manda ahí porque es el 7208-8334. Es la muchacha que nos manda ahí siempre al grupo. 7208-8334. Sí, pero ni me ve los mensajes. Es la misma del grupo. Ok, no sé. Entonces estamos hablando de, permítame. Ella es Rebeca Flores. Sí, Rebeca Flores, sí. Sí, ajá, es el número de ella. Hoy estaba viendo que es el mismo número. Sí. Yo le escribo a ella. Ok, pero... entonces no se preocupe, le voy a solventar esto. Y mañana yo en la noche, antes de comenzar la clase, voy a revisar eso, a ver cómo, si ya lo arreglamos, ¿ok? Vaya. Ok, entonces así quedamos y siento mucho cualquier inconveniencia, pero vamos a tratar de solventar esto para mañana, que no pase mañana. ¿La captura o no? No. Sí, envíeme al privado, sí. Ah, sí, a usted se la voy a mandar. Sí, correcto, sí. Ok, gracias, entonces, good night. Ok, good night, and I see you tomorrow, ok? Ok.